Gracias por visitar nuestro canal. En esta entrega conversamos con José Ramón Reyes, viceministro de Recursos Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente. Hablaremos sobre la protección a estos importantes recursos, sobre cómo van las cosas desde el Ministerio de Medio Ambiente y, por supuesto, sobre temas de interés relacionados con el impacto, la protección y el cuidado de nuestras especies marinas y costeras. Agradezco muchísimo que visites nuestro canal y quiero invitarte a que te suscribas, a que compartas nuestro contenido, le des like y por supuesto a que actives la campanita de notificaciones. Ya con nosotros el señor José Ramón Reyes, quien es viceministro de Recursos Marinos y Costeros del Ministerio de Medio Ambiente. Hablaremos de temas de mucho interés sobre el impacto medioambiental en diversos ámbitos relacionados con estos recursos y qué se está haciendo desde el Ministerio de Medio Ambiente eh, como acción para proteger nuestros recursos costeros y marinos. Muchísimas gracias, don José, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Opiniones. Muy buenas noches. Buenas noches, Eleni, y gracias por tu invitación. Bueno, eh, para nosotros es muy importante este tema a propósito de que el mundo, digamos así, cada día se inclina más hacia lo verde. De hecho, el gobierno acaba de eh, emitir unos bonos con, eh, digamos que con una proyección verde. Lo que quiero significar con esto es que eh, hay mucho interés en la protección medioambiental y esto abarca múltiples eh, aspectos, las costas, el tema del clima, las zonas protegidas, en fin. Entonces queremos saber... Desde el viceministerio, ¿qué se está haciendo en ese sentido? ¿Cuáles son las propuestas y los temas que más le preocupan? Pero antes, queremos conocer un poco sobre su trayectoria, sobre todo en la parte profesional y en el conocimiento de estos temas. ¿Cómo se acerca, cómo se da la incursión de José Ramón en los temas de protección de recursos marinos y costeros? Mira, Leni, yo soy abogado de profesión. Somos colegas pero siempre fui un apasionado de todo lo que tenía que ver con, con los océanos, con, con el mar. Eh, Bucié, surfé, eh, bueno, mi, mi vida giró alrededor del mar, el mar era mi pasión. Y ahí empieza, desde, desde muy joven, mi amor por, por el medio marino. Empíricamente empecé a, a, a estudiar lo que eran los mares, los océanos. Hasta que se me presentó la oportunidad de entrar al Ministerio de Medio Ambiente en el Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos. Muy bien. ¿Cuál ha sido entonces el mayor desafío desde esta nueva posición que asume, siendo usted abogado y eh, tocarle una responsabilidad tan grande porque este país es ISLA, nosotros la mayor, el mayor componente de nuestro territorio es justamente agua, y la mayoría de los recursos los productos y el intercambio comercial justamente a través de nuestros mares. Mira, desde el viceministerio, desde el ministerio, descubrí, eh, yo no me daba cuenta por mi pasión, pero descubrí que nosotros eh, vivimos completamente del pa de par al mar, siendo una isla. Eh, yo, yo me preguntaba y decía, pero, pero señores, ¿cuántas cosas hay en, en el mar? Bueno, de hecho... La vida empieza en el mar. Y nosotros los dominicanos que tenemos eh, eh, rodeados de mares, vivimos completamente de mar y quizás por ignorancia no cuidamos lo que tenemos ni protegemos lo que tenemos. O sea, que desde el viceministerio la, la lucha de nosotros eh, es muy grande para llevar también aparte la educación a todos los ciudadanos. Si tú eh, te, te, te analizas, la mayoría de los dominicanos vivimos a orilla del mar. Tenemos 19 provincias costeras donde, está, donde habitan la mayor cantidad de, de personas, incluyendo la ciudad capital, pues tenemos el, el Distrito eh, Nacional, el, Distrito, el Malecón, el Malecón la, la, la provincia Santo Domingo también, todo. en la parte este. este es, y Boca Chica, por supuesto, que es la joya, ¿verdad? De la, la provincia de Santo Domingo. En el tema marino, ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles han sido las principales iniciativas que se ha presentado? Eh, evidentemente, su gestión como viceministro, pero en las gestiones con las que usted ha tenido la eh, posibilidad o la oportunidad de colaborar luego del cambio, tras eh, el fatídico suceso de nuestro querido amigo Orlando Jorge, ido lamentablemente de manera eh, abrupta y a destiempo. Y ahora con la gestión del nuevo ministro. Bueno, eh, nosotros seguimos trabajando eh, de igual manera, porque gozábamos de la eh, confianza absoluta de Orlando, igual de don Miguel Seara Hatton. Y los retos son, pues lo mismo, pues los problemas son los mismos, no me importa la cabeza. Y Inclusive el día que yo no esté ahí, los retos seguirán siendo lo mismo, igual el ministro. Eh, hemos seguido trabajando, pero una de, de las cosas que más a mí en lo personal me llena fue el poder, la declaratoria reciente de, como área protegida marina de la cordillera Beata eh, con el nombre de Orlando Jorge Mera, en honor a Orlando que dejó su vida en, en el Ministerio de Medio Ambiente. Porque me consta y puedo dar testimonio de que Orlando amó el Ministerio de Medio Ambiente. De igual manera, lo siento ahora con Don Miguel, que nos está dando todo el apoyo para que desde el Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos, pues logremos mitigar eh, los problemas y nos dé el apoyo para enfrentarlo. Bueno, a propósito de que usted eh, aborda esta parte de, de cómo están las cosas, Evidentemente al principio hubo algunas quejas, eh, resabios que salieron en los medios. Y a propósito de esto, ¿cómo anda la situación? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está el ambiente en el ministerio? Valga la redundancia, en el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio se ha acoplado muy bien. Todos nos hemos acoplado muy bien, tanto personas que estábamos pues al inicio del gobierno, eh, como los que entraron, luego nos hemos acoplado muy bien y estamos trabajando de una manera pues conjunta, unidos. Eh, en todo en todos los sentidos el, el ministerio realmente aunque tiene varios viceministerios al final del día es uno estamos trabajando todos los viceministros pues estamos trabajando muy unidos conjuntamente con el ministro de México. muy bien bueno yo le voy a mostrar algunas imágenes de algunas figuras que quiero que usted me mencione o sea o, o exprese qué significado qué impacto o qué cercanía tuvo usted con estos personajes que le voy a presentar adelante producción. Vemos aquí en pantalla una imagen del doctor José Francisco Peña Gómez. Un gran líder y tuve la oportunidad de conocerlo. Vamos a ver la próxima. Quizás el más grande de los líderes de masa que existen al día de hoy. O que existió porque lamentablemente. Bueno que existió. Vamos a ver la próxima. Malón. Orlando Jorge Mera. Orlando, amigo, compañero, un hermano. Tenemos otra imagen en pantalla. Presidente Luis Abinadel, el hombre que está transformando y haciendo cambio en nuestro país. Bueno, eh, estas son las expresiones de nuestro invitado a propósito de estas figuras que le presentamos por eh, sus arraigos en esta organización política y también por la cercanía que sabemos eh, pues le une a estas figuras. ¿Cuál es la función eh, concreta del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos? Administrar todo lo que son nuestros mares y nuestras costas, incluyendo los ecosistemas y las especies que en ella habitan. ¿Cuáles son entonces, eh, José Ramón, a propósito de esta gestión y de la administración o la responsabilidad que recae sobre sus hombros, las principales, los principales riesgos que hoy en día están amenazando nuestros mares y las especies que habitan en nuestros mares? Mira, el, el Viceministerio de Recursos Costeros Marinos está enfrentando una de las peores... Es uno de los peores momentos actualmente, producto quizás del cambio climático y otros factores que están atacando, que pueden hasta, bueno, atentar contra lo que llamamos nuestra economía, que es el turismo. Por ejemplo, tenemos el tema del sargazo, el cual el presidente acaba, el Poder Ejecutivo acaba de emitir el decreto 379-23, eh, que es el gabinete de lucha contra el sargazo. Es un problema que nos está afectando. Eh, tanto económicamente como turísticamente. Y no nos podemos dar ese lujo. Es un problema que no es eh, simple y llanamente de exclusivo de la República Dominicana, sino que es un problema de toda la región del Caribe. Y, y se ha medido de qué manera ha, ha impactado o está impactando eh, los efectos del sargazo en el turismo. Yo no tengo los datos. Eh, quizás eh, hoy en día no se vea porque tú has visto que el turismo ha crecido. Pero si sí en un viaje reciente que estuve representando en nuestro país en Francia con el tema del plástico, también llevamos vamos a hablar tema. de eso también. Sí, en, eh, me, me, me dijo un francés: Me dice, pero ustedes deben estar teniendo problemas con el tema del sargazo. Digo yo, bueno, no la playa de nosotros y, y le empiezo a hablar y él me dice, sí, lo que pasa es que ya todo el mundo tiene un celular y cuando a la hora de tomar una decisión para viajar, dice, ah, no, para allá no, porque... No, no, las no puedo usar la playa. No puedo usar la playa. Ahora bien, ¿qué nos salva? el Caribe es muy atractivo en general y todos los países de, del Caribe están sufriendo por el, el, mismo, el, problema. el mismo problema del sargazo, bueno. uno más que otro. Sí, pero pudieran cambiar de destino, decir, en vez del Caribe, pues nos vamos al norte o nos vamos a, a Sudamérica, por ejemplo. Podría ser, pero para eso nosotros eh, desde el, eh, con, la, con la emisión del decreto, eh, como te dijo ahorita, donde se forma el gabinete, estamos trabajando internamente y a la vez también desde el ministerio hemos hecho contacto con otros países que están presentando el mismo problema, para buscar una solución primero individual de nosotros claro. y después una conjunta. O sea, estamos trabajando paralelamente en ese tema eh, muy intensamente, buscándole un uso al salgazo. De hecho, ¿no? se, se estaba eh, visualizando la posibilidad de que con este material que se ha demostrado que no afecta necesariamente al ser humano, usted me dirá si es nocivo o no pero eh, como que pudiera producirse incluso combustibles con este, con esta, porque tiene componentes eh, marinos uh -huh. que pueden propiciar. ¿Se ha investigado, se ha llegado a alguna conclusión sobre el uso de este de este material, incluso hasta para comercializarlo? Mira, te, hago, te, voy, a, te voy a hacer una breve historia de lo que es el salgaso. El salgazo siempre ha existido. No sé si tú oíste hablar una vez en la clase de historia del Triángulo de la Bermuda, donde, claro. decía, donde decía que se perdían los aviones, aquellos, los mismos barcos, eh, cuando Colón se, se estancaban. Es un, un espacio marino eh, con bastante sargazo. A raíz de, de los lisiviados que bajan de la industrialización, por ejemplo, empezando por el río Mississippi, eso ha hecho que prolifere más de la cuenta ese jardín en el mar. Y se empieza a deprender. Sigue la ruta por las corrientes, llega al río Congo, donde hay una, una explotación de minas a cielo abierto. Aquí también se alimenta. O sea, cada 20 días se va duplicando. Llega al Amazonas y producto del calentamiento global que hablamos ahorita y del de cambio de los vientos. Pues desde el 2008 aproximadamente se desviaron las corrientes y han empezado a llegar donde nosotros. Pero cada 20 días prolifera el sargazo. Eh, nosotros desde el gabinete estamos trabajando buscándole eh, soluciones, eh, uso al sargazo. Hay muchos usos eh, que se han descubierto hoy en día. Uno fue el que tú mencionaste, el del biodiesel, bio, bio bio algo así. Biodiesel también sirve para ladrillo de la construcción, pero cuál es el problema? El gran problema es que es muy poco lo que se usa como materia prima. Por ejemplo, en los ladrillos es muy poco lo que podemos usar para la cantidad que está arribando, para la demanda. Para la demanda. Nosotros en el año Holando Vivo nos visitaron un grupo finlandés y conseguimos con el sector privado que ese grupo finlandés se llevaron dos furgones de sargazo. Eh, recientemente, hace aproximadamente cinco o seis meses, se llevaron diez furgones de sargazo. Ellos me trajeron una muestra de una crema humectante que, para las damas, y para los caballeros, me imagino. Para cuidar la piel con para, algas, para, me imagino, para, para, algas marinas para, para las para, arrugas y para demás. Para cuidar la piel. Yo, me, ellos nos visitaron por el viceministerio y yo le planteé a ellos la posibilidad de instalarse en el país. Pero la, eh, la, la duda que ellos tienen que me dicen que la inversión es grande para ellos instalarse. ¿Y qué le garantiza a ellos que el sargazo no se desvíe? Bueno, nosotros en realidad quisiéramos que se desvíe. Si ellos nos ayudan a llevarse ese sargazo, ustedes como, como autoridades en ese, en ese plano, Deberían de negociar con esa gente, con esos finlandeses, para que se lleven todo ese sargazo. Ahora, recientemente, sí, no, estamos de acuerdo. Eh, lo interesante. Claro. In, sí, lo que pasa es que es muy poca la cantidad que ellos se llevan. Entonces, lo interesante es que se instalen aquí y produzcan el producto aquí. ¿Qué ganamos nosotros? Bueno, mano de obra, claro, de, mano de obra claro. dominicana. Ahora bien, la buena noticia es que en el mes pasado estuve en Antigua, Barbuda, en la cumbre. La cumbre de los océanos y allá pues nos volvimos a juntar, ellos estuvieron presentes, y me dijeron que están buscando eh, que esa planta se pueda convertir después, si pasa eso, en una planta de reciclaje de plástico. Excelente. O sea que lo interesante y la promesa que tenemos es que ellos van a venir a instalarse al país. O sea que pueden recibir o ayudarnos a mitigar dos problemas. Vamos a hablar ahora del tema de los plásticos, del envase. Que eh, está provocando un uso inadecuado de los vertidos de desechos sólidos y otros temas de interés, también sobre algunas especies que están en peligro y que necesitamos orientar a la población para que haga conciencia sobre su protección. En breve regresamos con esta interesante conversación con el señor José Ramón Reyes, viceministro de Recursos Marinos y Costeros. Gracias por seguir en Opiniones. La invitación a que sigan nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García y por supuesto a que te suscribas y compartas el contenido de nuestro canal de YouTube Lenis Opiniones. Estuvimos verificando en sus redes sociales, eh, hay algunas especies que eh, de manera incluso normativa tienen una protección particular, las tortugas el pez loro. Háblenos un poco sobre la protección a estas especies, la que están en veda, y el por qué, de la importancia, por ejemplo, en el caso de las tortugas, que vimos un video muy bonito, donde de hecho usted hace un llamado y explica el porqué de, del cuidado a las tortugas, y luego vamos a hablar de otras especies como eh, la pesca del pez loro y como la pesca indiscriminada y desprofesionalizada, está afectando también nuestros recursos marinos. Mira, tanto las tortugas como el pez loro tienen eh, su función en el ecosistema. El pez loro y la misma tortuga eh, pues limpian lo que son los corales, que también, o sea, entran en rompecabezas los corales, son barreras. Eh, que permiten, que ayudan a que nuestras playas no se erosionen porque la, la contienen y también sirven de refugio a las especies pequeñas. Las especies pequeñas viven entre los corales hasta bueno, conseguir un tamaño que pueden salir al, a, al mundo, a su mundo marino, a, a vivir su vida en el mundo marino. El pez loro es un pez muy atacado, el cual eh, nosotros hacemos monitoreo desde el viceministerio. En diferentes zonas y cada vez encontramos menos pez loro. Eh, sí, quizá por su docilidad, el loro es dócil, es un pez herbívoro, o sea, es muy fácil de capturar. De, de pero capturar la pesca el indiscriminada también. Y, y, Producto y, de la pesca. Claro, y la comercialización, porque tiene al parecer muy buen sabor porque se vende bastante. Sí, pero eh, hay muchos peces que tienen buen sabor. Eh, es la facilidad. Eh, y por la pesca indiscriminada, como te digo. Pero yo digo que tenemos, que también hay una falta de conciencia. Y nosotros desde, bueno, tú lo viste en mis redes sociales y el ministerio también, se mis redes personales, pero el ministerio también, eh, pues está llevando una campaña educativa eh, con el nombre de, no me de cotorra. Porque hay, hay una especie del peloro que es el pecotorra. Porque, eh, son peces herbívoros. Perdón, son peces pero el pelo oro es uno de ellos. Yo no como loro. Eh, es una campaña que nosotros hemos estado llevando desde el 2020. Hemos conseguido el, el decreto de una veda de dos años que se venció. En el 2020 tu amigo Orlando, pues nos pusimos para eso, el presidente, el Poder Ejecutivo lo emitió y, y esa veda pues ya se... se fue renovada, fue renovada y, y está prohibida la, la captura del peloro. Pero le voy a pero, hacer un, un comentario sobre pero, eso. Yo creo que es importante en cuanto a las vedas y las protecciones, el régimen de consecuencias. Ahí vamos. Eso es fundamental. Y muchas veces, eh, lamentablemente, no lo digo necesariamente en el caso del Ministerio de Medio Ambiente, pero muchas veces eh, el problema está en el régimen de consecuencias que no se aplica o se aplica de manera. Eh, digamos que muy flexible y en muchos casos, pues eh, lamentablemente no hay régimen de Mira, consecuencia. Ahí, ahí vamos. Nosotros eh, cada cierto tiempo hacemos operativos. Eh, el año pasado eh, aproximadamente unas veintipico mil libras de oro fueron incautadas y sometimos tres pecaderías a la acción de la justicia. O sea, la, la cerramos y la sometimos a la acción de la justicia. Ya después que nosotros le pasamos los casos a la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente, pues ya ellos se tienen que cargar de la, de la consecuencia. Claro, de, la, de la persecución de, la, de, la de, de, de esta infracción o delito. Eh, que la gente nos decía, ¿qué, ¿qué hacíamos con esos pecados? Bueno, pues esos pecados... <laughs> Buena pregunta, yo la tenía aquí para hacerle. Sí, ¿Qué hacen ustedes a, 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 con esas especies? Porque daría pena que se pierda cuando tantas personas pasando la, hambre. La, lamentablemente, como no sabemos el manejo que se le dio a esos peces, a nosotros nos gustaría pues, donársela a un orfanatorio, claro. a un lugar de envejeciente, pero lamentablemente lo único que nos queda es picarla y dársela de alimento a las especies que están en el acuario. O en el zoológico mira otra pregunta que de hecho eh, me realizaron y me, por acá por las redes sociales a propósito de que le comenté a unos colegas sobre esta entrevista y es si un restaurante o un comercio tiene ya comprados y adquiridos estas especies con antelación al inicio de la veda y la tiene depositada en cuartos fríos que pueda tener un documento de aval de que eso estaba previo al inicio de la veda ¿Qué pasa en estos casos? ¿Se le puede permitir o de todos modos les estaría prohibido la comercialización? O si, aunque no lo comercialicen, igualmente ustedes proceden con la incautación de estas especies ya, digamos que, eh, congeladas. Mira, yo voy a seguir, que yo creo que los pescadores... Eh, lo hacen por poco conocimiento. Pero el que le compra a los pescadores para servirle a un restaurante, que es una persona que se supone dueño de un restaurante, una persona pensante, eh, ahí es que tenemos que, que aplicar el castigo ejemplar en el dueño del restaurante. No puede haber pez loro, ya que el pez loro tiene dos años de veda. No, no me refiero solo a ese. Me ahora, refiero ahora por ejemplo, en sentido general a la especies en veda. Qué por ejemplo. Pasa? Con la langosta. Exacto. Con la langosta. Con la langosta. No. O el lambí. Sí, en eh, una época se hacía un levantamiento. O sea, un restaurante o un almacenista decía: Mire, yo tengo esto, eh, eh, codopesca, la institución, levantaba un acta y permanecía ahí. Pero ¿qué pasa? Se dieron casos de que cuando iban había más langosta, que la que, que la que habían que ya, que había, ya, ya con, validado. Con, con un mes. Entonces se presta eso. No. La, nosotros no vamos a ir nunca al Ministerio de Medio Ambiente a un restaurante a, decirle, a buscar langosta. Ahora bien, cuando tenemos alguna denuncia, algún tipo de que han servido una langosta, porque un restaurante lo que puede tener que puede tener dos o tres ejemplares de una langosta. No. Ahora, si es pez loro, no. El loro ya está multado, puede ser sancionado y podríamos hasta cerrarlo. Bien. Hay otra de las eh, preocupaciones que tiene que ver también con la afectación directa a ciertas especies, eh, el vertido de plásticos, de foam, de diferentes desechos en los mares. Por ejemplo, cuando tenemos fenómenos atmosféricos o cuando hemos tenido el fenómeno de las lluvias y de las inundaciones, el Malecón, por citar un caso, parece el vertedero de Duquesa, como que se trasladara allá. ¿Por qué se da esto? ¿Y qué se está haciendo desde el ministerio, aparte de los operativos de limpieza de costas de playa, para evitar esta situación o para proteger el fondo de nuestros mares? Esa es nuestra lucha diaria. Pues nosotros al final del día lo que podemos es, tenemos un programa en el viceministerio que es la limpieza de playa. O sea, nosotros constantemente estamos limpiando playa. Lo del plástico es algo indescriptible. O sea, ahora mismo. Eh, el 80% del plástico que llega a nuestras nuestra playas proviene de la tierra. Claro. El 80%, el otro 20% es vertido de cruceros o, o barcos cargueros y de plataformas marinas que existen, vienen de los otro, de de, de otro países. Sí, los bañistas, principalmente los bañistas, es más en la, en la costa, en las en la playas. Eso es algo que yo también hago un llamado de aquí a a cuidar nuestra, nuestra playa. O sea, la playa que vamos a divertirnos, las la personas cuando vayan, que lleven su, su envase y retiren su basura y la dispongan en un lugar seguro. Eh, pero eso es una lucha constante. Nosotros tenemos llevamos desde el viceministerio una campaña que se llama Cero Fon. La llevamos esa campaña porque sabemos que el Fon el se diluye. Más fácil que la botellita plástica. O sea, se diluye. Los peces la confunden con alimentos, se la tragan, el pez se atrofia, muchas veces se pe... lo pescan, lo sirven, no se fue el efecto y nosotros los humanos lo estamos consumiendo. No sé si tú te has fijado o alguien aquí en el estudio, tu staff que te acompaña, que a veces van a un sitio donde venden fritura o algo, o alguna comida caliente, te la sirven en un envase de fondo y cuando nos la, la consumimos nos damos cuenta de que abajo queda como un quemadito, consumimos ese plástico. Eh, yo que voy... No, bueno, ya ustedes yo que represento al país en varios foros internacionales, ya está sumamente demostrado que produce cáncer. Entonces yo digo que nosotros como, como gobierno, nosotros, como los gobiernos, estoy hablando de todos, no nos estamos dando cuenta el dinero que gasta el Estado Dominicano en salud versus el beneficio que aporta el fondo. Con el tema de la botellita plástica, yo creo en que con los mismos productores, recuerda que tenemos que aplicar la responsabilidad extendida del productor, claro. el de que contamina paga, con ello crear campañas, eh, crear cooperativas de madres que no tienen trabajo para recoger el plástico, darle un valor a ese plástico y reciclarlo, porque no podemos seguir, la producción va muy rápido del plástico. El plástico en un momento fue... Necesario, es un gran invento, pero ahora se ha convertido un en gran una plaga. Problema, un gran problema. Es un gran problema. Pero, Es pero de un solo uso. Aparte de eso. Ah, y... mira, pero te quiero aclarar algo porque he sido objeto de muchos ataques. Yo no estoy en contra del fondo de la construcción, ni nosotros tampoco, porque ese queda aprisionado, quizás por 50, 60 años. Los apartamentos ahora, muchos le ponen el fondo. No, me refiero al fondo donde se sirve la comida. Igual que la comida, funda. Comida, bebida, etc. La, la funda, a mí me dio vergüenza en Costa Rica, por ejemplo. Me dice, pero ¿cómo hace que tu país siga usando funda plástica? ¿Y qué usan ellos? Hecha de bagazo de caña y de otras cosas que nosotros tenemos, mm. eh, de jícara de coco, pero está bien. Si tú vas al supermercado y si no la funda plástica, te cobran un dinero. Ahora ellos venden también la, la funda reutilizable. Tenemos que cambiar la cultura, tenemos que cambiar el chip. Cambiar la mentalidad, pero ahí hay una responsabilidad. Muy importante del Estado hace falta también eh, concienciar más a la población a través de campañas, a través de la aplicación, por ejemplo, de reglamentos, de normativas que lleven consecuencias y sanciones. El problema es que cuando no hay una sanción, pues lamentablemente muchas veces estas cosas quedan solo en letra muerta. Pero, pero mira, no es solamente del Estado. Y Es eso, El principal, es una, eh, claro, es pero el principal responsable, responsable de porque si hablamos del de... productor. Sí, pero el empresario pudiera gastar... Mira, yo, yo, yo le decía. Hay una responsabilidad del ciudadano yo, también. Le, le pero si el ciudadano no tiene conciencia, hay muchas personas que ignoran esa situación. Y entonces, ¿qué pasa? Sí, que los sí. productos que son de menos impacto ambiental son costosísimos. Y la población dominicana, la mayoría, no tiene la posibilidad de adquirir esos productos o les resulta muy costoso. Creo que el Estado también pudiera aplicar incentivos fiscales, claro. reducirle el ITEV que sean estos productos quizás subsidiados por el Estado para que al consumidor le llegue más barato, como hacen otros países. Sí, estoy de acuerdo con Porque tí. el fondo es más barato. Usted compra un paquete de fondo de cualquier marca, un paquete de vaso, chele, baratísimo. Chele. Pero usted va a comprar un paquete de esos vasos, para poner el mismo ejemplo, y le cuesta 500 y 600 pesos. Sí, pero mira, podemos limitar. Por ejemplo, hay unos vasos que son de plástico reutilizable. ¿Tú lo has visto que lo lavan? sí, pero si usted tiene una visita, imagínese, usted es lo que no quiere fregar, bueno, entonces hay que eh, buscarle una alternativa. Eh, eh, pero eso es fácil de fregar, que va a servir un juguito o un refresquito. No, yo creo que es importante, y lo digo no, en modo ojos, no, no, de no, no, que no, 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 a veces no, se no, compra no, no, para no fregar, es que tiene... o usted va a una, a una actividad, en un picnic, o lo que sea, y no, no va a llevar los temas, pero te, debe de haber un incentivo. Te, do, te doy toda la razón, ahora es una tarea conjunta, estado y productores. Los dos, es verdad. Y el Estado lo que tú dijiste ahorita, sí. Claro. sí Ahora eh. que se está hablando de una reforma fiscal, ¿usted pudiera aprovechar el momento para eh, proponer mejoras de incentivos a, a, a esta parte de, de reciclaje? No, y ayuda. Y ayuda. De y, ayuda a lo, y ayuda a los mismos productores locales para cambiar el sistema y producir aquí mismo. Que se quede aquí, tú para darle pagarle mano de obra aquí. Claro, y yo estoy metiendo tengo un compromiso aquí. Ay, ay, ay. No, porque al final del día es algo. Yo siempre he dicho algo, que la gente en tu casa, tu casa, tú la tienes bonita, la tienes recogida, la tienes limpia. Cuando tú sales a la calle, tira la cosa donde sea, pero esa es la casa de todos. Claro. Todos somos dueños de esa casa. No es gobierno, partido, no. Es todo. Nosotros los dominicanos somos los dueños de la República Dominicana. O sea, toditos tenemos que unirnos y trabajar. Y el Estado ceder, claro, el Estado como el Estado ceder en lo que tenga que ceder. No, yo estoy de acuerdo. Y tu compromiso es aceptado y lucho día a día. Lo que te dije de la gente que quiero que se instalen aquí con el tema del sargazo. Claro, yo le dije, ustedes recibirán toda la ayuda conmigo de yo ser su lobista desinteresadamente. No, yo le digo su vocero. Vocero, mejor. José Ramón, diga, vocero, mejor. Bueno, usted sabe que hay unos su... casos ahí bueno, con lobby. Yo digo, sí, pero eh, <laughs> su defensa, desinteresadamente, para ayudarlo a que usted se instalen aquí. Mi premio es que se instalen aquí, que le den trabajo a los Claro, dos y que quede esa impronta por su gestión. Mire, tenemos que hacer otra pausa. Usted me da unos minutitos aquí. Claro. Bueno, en breve continuamos con esta conversación con el señor José Ramón Reyes, viceministro de Medio Ambiente. Seguimos en opiniones. Bueno, estamos haciendo casi otro programa detrás de las cámaras. Y hablábamos de todo esto de los productos eh, de menos impacto ambiental, incentivar este tipo de consumo y que tiene un alto costo. Hay un aspecto importante también y es cómo protegemos a esos productores. Porque en la medida que la población deje de usar el fondo, tendrán que tener ellos alguna alternativa. ¿Han pensado ustedes en esto? ¿Se han acercado? con estos productores para buscar paliativos que vayan en doble vía. Sí, mira, ahora mismo eh, el, el ministerio, digo, eh, el, el ministerio no y otras instituciones como son Cancillería, el ministerio... Eh, De Industria y Comercio. Sí, Industria y Comercio. Eh, y ot otras instituciones más que convergen en, en el tema. Está eh, la IRD. Eh, uh -huh. Todo el sector empresarial estamos en contacto, pues trabajando, porque a ellos mismos les preocupa. Porque ya todos sabemos el, el daño eh, que, está, claro. que está causando. Tú, tú, tú te das cuenta, los últimos aguaceros, que son anormales, pues no era la época de aguaceros. No, parece que eso, el, cambio es el cambio climático claro, está afectando, pero también afecta que los, los eh, invernaderos o invernales, ¿qué se dice? Invernales. Uh -huh. Están llenos de basura. Sí, pero es lo que pasa. Recuérdate, ¿cuál es el zafacón de los dominicanos? La funda plástica. No debe ser. Entonces la gente pone su funda plástica como zafacón. La utiliza como zafacón. Tú vas al supermercado y los supermercados te ponen 10 fundas para 10 artículos. Digo, a mí me pasa muchísimo. Le digo, pero claro. pónganlo todo en una funda, 10 fundas. Entonces la gente lo coge como zafacón. Cuando viene la lluvia, salto toda esa basura y esas fundas son lo que lo, lo, eh, obstruyen. lo que obstruyen. ¿Qué pasa? Eso tenemos que cambiarlo. Ahora, está bien, también debemos tratar, ya yo no sé cómo estado, de buscar la solución, de poner pues zafacones comunes, eh, buscar la, la, la forma y crearle conciencia a la persona de que de esa funda en un lugar seguro. Yo creo que también se puede continuar, que ya se ha iniciado, hay que ser conscientes, hemos dado pasitos, verdad. estamos gateando quizás, pero eh, incentivar medidas de reciclaje desde la población, que la población tenga incentivos por aplicar reciclaje, en un contenedor se ponen los desechos plásticos, en otro claro. de papel, etcétera, y promover la industria de los desechos reciclables, desechos desecho, desecho sólidos. Eso puede también bueno, contribuir te, bastante. Me, te, tengo una buena noticia en ese sentido. En San Pedro ya se está montando una, una planta de reciclaje el y Cileno. hay varias que han pues eh, solicitado, eh, solicitado pues, también el, el instalarse. Eso, eso es muy importante. Pero volviendo al tema que me gusta, tú me dices <laughs> de lo barato que es el fondo. Mira, está demostrado que si Colón hubiera traído FON. Dijera Madrid la pinta, la niña y la Santa María. O sea, el fondo dura 500 o 600 años para reciclarse. ¡Wow! ¿Y es tan resistente? El fondo no se elimina. Se Ese, queda imperec. ¿Y de qué está hecho el fondo? ¿Cuál es la, la, del, de, la materia prima? Eh, eh, Polestileno. Polestileno expandido. Es un derivado también de el petróleo. O sea, que el gran enemigo nuestro es el fondo, por lo que puedo eh, por, deducir de esta por, conversación. Sí, y por eso es tan barato, o sea, eh, eh, el fondo es duradero, pero no, no se puede reciclar. Mira otra cosa, el calentamiento global, ¿qué impacto pudiera tener el auge de las temperaturas, el caliente que estamos recibiendo hace ya varios años en el mar, en las costas marinas y en las especies que... Viven en el mar. Bueno, el, el, el mar está entrando cada vez más a, a nuestras costas. Eh, las especies están sufriendo. Ahora mismo hay mortalidades de especies que se están estudiando, que puede ser por el calentamiento. Las especies están acostumbradas a cierta temperatura. Eh, la temperatura está subiendo muy rápido. Es una realidad. Es un mito, que la gente cree que. Hay mucha gente que cree que el cambio climático es un mito. Bueno, es un que invento. Tenemos un un expresidente de Estados Unidos, que siendo la primera potencia del mundo, hasta se excluyó a Estados Unidos del, del acuerdo por el, el cambio climático. El, eso es un rubio. Sí, sí. Que ahora está. Baña, el debate reciente, usted lo vio ahí. Que, o que, sea vamos, que... que vamos a ver cómo viene su próximo gobierno. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, en, en este sentido, también nos gustaría saber. Usted no puede dar un adelanto si en lo que se ha discutido sobre la reforma fiscal hay algunos puntos o en cuáles puntos eh, impacta todo lo que tiene que ver con los servicios que da el Ministerio de Medio Ambiente, las certificaciones, los permisos de construcción, etcétera. No, no. Entiendo que no. Yo no, 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 no conozco la reforma. O sea, no no le he visto, pero no. Los servicios que nosotros damos no se ven frenados ni parados por por ningún cambio. ¿Y cómo van los servicios? Recientemente hubo algunas quejas que eh, salieron a los medios sobre supuestas demoras en las entrega de los certificados que emite el Ministerio de Medio Ambiente dentro de sus responsabilidades y competencias. El Ministerio de Medio Ambiente ha cambiado mucho en los últimos meses. Eh, se ha montado una plataforma eh, digital eh, para la agilización de, lo, de los permisos el ministerio que adquirió una flotilla de vehículos para las visitas, o sea, estamos tratando ahora si te digo algo, hay proyectos que requieren su tiempo, hay un proyecto que un proyecto hotelero que en México fue muy exitoso y a ellos le tomó cuatro años Conseguir los permisos. El proceso de permisología completo. De, de permisología. Aquí quizás le tomó unos cinco o seis meses. Claro, dependerá de la magnitud del, del sí, son proyecto, proyecto son y del grandes, tipo y del tipo proyecto, de certificación de que grande, se Y En se trata. los Estados Unidos un proyecto de esa índole te toma tú un año y cuidado. Lo que pasa es que aquí somos un poco desesperados con las inversiones. Y mira, el ministerio tiene fama de que obstruye. No. Nosotros lo que queremos. El desarrollo, igual que todos los dominicanos, el desarrollo, pero un desarrollo amigable, ¿eh? con protección del medio ambiente, que convivamos los humanos con el medio ambiente que nos rodea, no destruir el medio ambiente. Claro, y esa es el, el, la gran responsabilidad que tienen ustedes. A propósito de. En, en, muchas, en muchas ocasiones, eh, yo, nosotros hablamos de proyectos en el viceministerio, principalmente proyectos hoteleros, y le pedimos al inversionista, de, de modo. Mira, la ley dice 60 metros. Atrás de la playa de Mar. Pero déjate 100. Porque en 5 o 6 años tú vas a tener el agua dentro de la piscina. Claro. Ya lo estamos y con viendo. Todo este impacto del cambio lo climático y todo lo demás. Allá. Entra el calentamiento de las aguas. Allá entra el proyecto. Mira, se me está yendo el, el bar de la, de la costa. Se me está yendo. Ah, pero eso, eso No, mira. Cuando yo lo hice y cuando vemos. A 60 metros. ¿Y qué se hace en esos casos? Bueno, en esos casos, retirar la estructura de la persona. ¿Y cumplir entonces con lo que establece no, para el cuidador de la no, o sea, no, no, retirarse. Retirarse, no, porque ya no podemos. Pero ya para porque una. Él no fue culpable. Claro, para no una protección culpable. ya a los ciudadanos que utilizan este espacio. No, no, Mire, usted, usted es un, un protector de las costas y de los mares. Y no le puedo dejar de preguntar si ustedes han evaluado y si participaron en todo este proceso de eh, la incursión eh, de los cruceros, los nuevos puertos. ¿Se ha cuidado o se tuvo en cuenta el cuidado y protección de nuestras zonas costeras, de nuestras playas, de nuestros mares, ante el auge que se espera de los barcos cruceristas en nuestro país? En el caso de Pedernales, eh, se realizaron todos los estudios, se le dio su permiso porque procedían, se hicieron, se hizo lo que nunca se ha hecho en el país, que es una vista pública subacuática, o sea donde todos los actores entramos al fondo del mar nos dimos cuenta de que lo que hay que proteger por ahí que son los corales, no lo afecta independientemente de que ahí había un muelle eh, en el pasado eh, otro que tenemos es ahora mismo en carpeta es Arroyo Barril el muelle de Arroyo Barril, ahí hay un muelle lo que se está haciendo es una ampliación en este caso ya nosotros hemos hecho los estudios de la Ruta de la ballena, que es lo que más hay que proteger por ahí. Eso es un activo de nosotros, claro, los dominicanos. Claro. Y un atractivo turístico también. No, eh, nosotros también pertenecemos a la, la BCI, que es la Comisión Ballenera Internacional. A la CBI, Comisión Ballenera Internacional. Representamos la silla de República Dominicana, donde nosotros siempre hemos puesto de ejemplo, porque hay un grupo de países como Japón que quiere que se le permita la cacería de la ballena. Y República Dominicana siempre ha mantenido la bandera de que una ballena, pues, le quite el hambre, quizá un día a una comunidad. Y las ballenas de nosotros, del año antepasado recibimos 130 mil turistas y nacionales en Samana. El dinero que deja da para el año entero. Nosotros en eso tenemos mucho cuidado. Nuestra prioridad ante un muelle y ante los Cruceritos. cruceros. Es primero la protección de nuestra biodiversidad. Eso es innegociable. El Puerto Plata, no sé si ustedes han visto con el muelle de Taino Bay, sí, claro. la vida que le ha dado a Puerto Plata. Puerto Plata llegó a un momento que era un pueblo muerto. Claro, el turismo había descendido de, a cifras muy lamentables. Es un turismo con mucho potencial, pero siempre preservando el, el medio ambiente marino. De eso, de eso no tenga duda. Muy bien, bueno, lamentablemente se nos agotó el tiempo eh, aquí en televisión, el tiempo es muy preciso y muy traicionero, nos quedan muchos temas de interés que esperamos poder recibirle una vez más para seguir ampliando y sobre todo luego de que se vaya intensificando la temporada de huracanes que tiene igualmente un impacto en las zonas costeras, en nuestros mares y sobre nuestras especies. Ha sido un gran honor recibirle acá en Opiniones a ustedes. Igualmente, gracias por acompañarnos cada domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.